El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Napo, Midubi, en cumplimiento a la ley, rindió cuentas a la ciudadanía de su accionar institucional del año fiscal 2015. Dentro de la provincia de Napo, nosotros como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hemos trabajado en los programas habitacionales en los 5 cantones. En total, en la provincia hemos intervenido con 184 viviendas nuevas y 26 mejoramientos, con una inversión de $1.250.820.80. La misión del Midubi es ejercer la rectoría e implementar la política pública de las ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna y segura. De esta manera, en la provincia de Napo se ha dado la prioridad pertinente. En porcentaje de inversión por cantón, tenemos que en el cantón Tena, equivalente al presupuesto, es el 35%, en el cantón Archidona el 9%, en el cantón Quijos el 13%, en el cantón El Chaco el 27% y en el cantón Arrosemena de Tola el 16%. El gobierno nacional ha incrementado mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan acceder a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. El señor presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, ha intervenido con 339.311 beneficiarios para el bono de la vivienda. Quiere decir una inversión de $1.600 millones. Es algo impresionante, ya que en los últimos 9 años se ha venido dando esta inversión. Rendición de cuentas que se realizó en el Salón Auditorio del Ministerio del Ambiente en presencia de autoridades y ciudadanía en general. Ali TV, la televisión pública de Napo.